Good night. Hello, hello. How are you guys? Hi, teacher. Hey, hello. How are you? I'm fine. And you? Very fine. I'm fine as well. Thank you for asking. Fine. Well, I'm actually hello, a little teacher. Bit sick. Hello. ¿Qué tal? Se ve un poquito de luz en la cara. Ya voy a arreglar eso. Bueno, pero se ve bien, ¿verdad? Me veo bien, sí, chido. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están su fin de semana? Súper bien. Siguiendo la vacación, ya vamos a entrar a clases la próxima semana en AUSI. Pero vamos a estar de vacaciones otra vez. Bien rápido. Sí. Sí, la verdad es que siento que este año se ha pasado un poquito más rápido que el anterior. Creo que porque ya estamos trabajando y estamos estudiando también. Sí, yo sentí que el año pasado sí se pasó bastante lento. Bastante. Sí. All right, guys. So, I'm happy that you're here today. Soy feliz que ustedes estén acá el día de hoy. Comentarles que estoy un poquito mal de salud. Así que me van a escuchar que desactivo el audio a cada rato porque no quiero toserles en el oído. Así que de antemano mil disculpas si se me va y no logro desactivar el audio a tiempo. Así que creo que le voy a bajar un poquito al micrófono. No problem. Thank you. No hay problema, yo ya tengo mi mascarilla. Ay, sí, es cierto. Bueno, aunque desde aquí no los contagio, no es COVID, por cierto. No se preocupen, soy alérgica a lo del polvo del Sahara y digan que ahorita estoy súper bien, tengo color en la cara y todo, el fin de semana yo sentía que me iba a morir, siendo exagerada obviamente, pero sí me sentía súper mal. Así que lo siento si me desactivo el audio por poquitos, pero les aseguro que hoy sí, ustedes van a hablar más que yo, así que por eso no me preocupa. No sé si lograron, yo sé que fue bien tarde, a la hora que les mandé el documento, pero si tuvieron la oportunidad de verlo, es la continuación de lo que hemos estado viendo la semana pasada acerca del verbo to be, solo que la semana pasada solo mencionamos las preguntas, no sé si se recuerdan. Yes. No explicamos, bueno, no expliqué cuál es la estructura de las preguntas, solo explicamos la estructura de las oraciones. Y es más, solo explicamos las estructuras de las oraciones en positivo. Mañana voy a explicarle la estructura de las oraciones en negativo, perdón. Es bastante fácil, ya lo van a ver. Así que voy a enseñarles la presentación del día de hoy. Solo déjenme abrirla. La envié en PDF. Solo me dicen si todos la pueden ver así, pero también luego de la clase la puedo enviar por imágenes. Si les sale mejor, ustedes me dicen. ¿En PDF está bien? No la pude abrir. Lo de la expresión del verbo to be. Ajá, ajá. En PDF está bien. Ah, vale. Perfecto, entonces. Ah, pues, voy a compartir ahorita la presentación. No sé si la podemos ver. Dice, the verb be, statements and questions. Siento que hasta para hablar no puedo ahorita, qué barbaridad. Siento que toda me trabo. No puedo hablar inglés ahorita. No, mentiras. All right, guys. So, this is the presentation for today. We will go deeper with the questions rather than statements because we already covered that part last week. Vamos a ir un poquito más a fondo con las preguntas en lugar de las oraciones porque las oraciones ya las vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos prácticamente ustedes hicieron esa práctica el día jueves de la semana pasada. Así que, perdón, creo que voy demasiado rápido. No sé si tienen alguna pregunta con la plataforma. Varios me han enviado preguntas que con gusto la voy a solucionar luego de la clase porque me gusta estar el 100% de mi tiempo en esta hora con ustedes y luego yo respondo sus preguntas. Así que lo siento si no puedo responderles antes de comenzar la clase. No sé si hay alguna pregunta con alguna parte de alguna sección de la plataforma que quisieran revisar. Bueno, me... Lo,
Nomás en la hora tuve un poquito de problema con lo del, siempre lo del verbo to be, pero me ayudó lo que hicimos la clase pasada, porque en el apartado más que todo donde teníamos que completar la, que hay, que es la conversación, pues ahí es donde tuve un poquito, porque no me aceptaba abreviado la, entonces, y de ahí, igual si le ponía el espacio, no lo agarraba tampoco, me lo daba como error, aunque estuviera bien la respuesta. Sí, no sé por qué, pero a veces sucede de que se queda como congelada con una respuesta incorrecta, a pesar de que estamos poniendo la correcta. Lo bueno es que pudo ponerla bien, ¿verdad? Sí, tuve que recargar la página y volverla a escribir para que se la pudiera leer y así la aceptó. Ah, vale, perfecto, entonces. Pero sí, a veces pasa eso, y sí, la mayoría de veces lo que funciona es recargar la página. Ya en casos extremos, digamos, tenemos que borrar el historial y las cookies y todo y volver a iniciar sesión. Pero eso ya es cuando ya se han probado las otras opciones y no acepto ninguna respuesta. Porque sí, a veces los mismos elementos temporales, los archivos temporales, no dejan que la página pueda aceptar la respuesta correcta. Pero me alegra de que pudo resolverlo. Sí, gracias a Dios, sí. Perfecto, entonces, bueno, igual, si tienen alguna pregunta y no la quisieran hacer con el grupo, no hay problema, me pueden enviar mensaje, yo con gusto, luego de terminar la otra clase, porque tengo otra clase después de esa, con gusto les ayudo a buscar la respuesta, no hay problema. All right, guys, so, here we have it, statements and questions with the verb be. Now, this is just an overview, because we already covered this last week. Esto solo es como un repaso, esta diapositiva que vemos en pantalla, porque ya lo vimos la semana pasada. ¿A quién le gustaría ayudarme a leer la primera parte? ¿Nadie? ¿O escojo así democráticamente? Democráticamente. Me van a hacer. Ah, vaya, gracias, Jaycee, gracias por no hacerme ver y escoger a alguien. Bueno, porfa, ayúdame con la primera parte, gracias. Statements. We use the verb to be when we want to show more information about the other person or about ourselves. Usamos el verbo to be cuando queremos mostrar más información acerca de nosotros o de la otra persona. Examples. Name, nombre. I am Jennifer. Age, edad. I am 27 years old. 27 years old. Perfect. Profesión. I am a teacher. Favorite color, color favorito, my favorite color is blue. Perfect, thank you very much, JC. Now, if you see, this is just one of many examples we can use. Este es solo uno de muchos ejemplos que podemos ocupar con el verbo to be. No solo es para demostrar más información, también podemos demostrar, como lo mencionamos la semana pasada, nuestros estados de ánimo, en general, cómo estamos, ¿verdad? Si estamos tristes, vaya, nuestro estado anímico, nuestro estado de salud, si estamos saludables, si estamos enfermos. Por ejemplo, yo que si tengo tos, si tenemos fiebre, si estamos bien. Hay un montón más de ejemplos, hay un montón más de definiciones, pero por el momento solo nos vamos a concentrar en esta de que queremos demostrar más información, ya sea de nosotros o de otras personas. Ok. All clear so far? ¿Todo bien hasta ahorita? Yes, teacher. Perfect, then. Thank you. So, let's go to the next slide. Now, with questions. Questions with to be
¿Quién le gustaría ayudarme con este párrafo? Vanessa, thank you. ¿Quién dijo yo? Luis, tú ayúdame con los ejemplos. Sí, Ricardo, tú ayúdame con los ejemplos. Y Vanessa, ayúdame con el párrafo. Ok. Questions be with to be is when we want to know more information about someone or something else. Las preguntas con to be son cuando queremos saber información acerca de alguien o algo más. Perfect, thank you. Ricardo. Examples, others, direction. Where have you lived? Emotions, emociones, how are you? Family, familia. He is your brother, sister, profession, profession. Are you a teacher? Perfect. Thank you very much to you too. Muchas gracias a ambos. Las preguntas con el verbo to be es cuando queremos saber, cuando nosotros o alguien más quiere saber más información acerca de alguien o algo. Cuando digo de algo, no sé si ustedes se recuerdan que en los pronombres está el it, que generalmente son para objetos o en algunas circunstancias para animales. Nosotros también podemos hacer preguntas acerca de objetos. Por ejemplo, si queremos saber si algo está arruinado o no, ya vamos a llegar a la parte de las preguntas, pero le voy a dar un ejemplo ahorita. Le podemos decir, agarramos el control de la televisión, por ejemplo, y le preguntamos a alguien, ¿is it working? ¿Está funcionando? Estamos haciendo una pregunta sobre el estado de un objeto, ¿sí? Así que también no solo es para personas, porque generalmente, y le voy a poner mi ejemplo cuando yo comencé a aprender inglés, yo pensaba que el verbo to be solo era para personas, solo preguntarles cómo estaban, cómo se sentían, etcétera, pero también es para preguntar sobre cómo están las cosas de objetos inanimados. Casas, cómo está una casa, cómo está un vehículo, cómo está un edificio, etcétera, ¿verdad? Podemos poner muchos más ejemplos. Ahora, Jaycee, dígame. In this case, bueno, en el caso de que fuera como una casa, ¿cómo sería alguna oración de cómo está una casa? Perfecto. Ahí depende qué quieras saber de la casa. Por ejemplo, si nos vamos a un punto extremo, después de un terremoto, por decírselo así, y queremos saber si la casa aún está de pie, hay una pregunta que podemos hacer. Is it still standing? Wait. ¿Aún está de pie? Ahora, este ya es en otro tiempo. No nos vamos a fijar ahorita de que el verbo está en ing. Pero si se fijan, la pregunta comienza con is, que era lo que quería mostrarles ahorita en la siguiente slide. Uy. Aquí está. Lo que nos vamos a fijar de las preguntas es con qué verbo comienzan. Por ejemplo, is it still... me faltó el pronombre. Sorry. Is it still standing? ¿Aún está de pie la casa? Entonces lo que nos vamos a fijar es cómo comienza la pregunta, así como dice acá en el tip. Ya alguien me va a ayudar a leerlo. Así que antes de formar preguntas con objetos, por ejemplo, con una casa, lo vamos a poner aquí un ladito, vamos a leer el parrafito que está al principio. No sé quién me pudiera ayudar. Perdón. Elvin, por favor, gracias. Tips. Whether is a question with to be or with any other verb, we need to pay attention which verb is then is used to be welcome how to answer. Dice, ya sea que sea una pregunta con to be o con otro verbo, necesitamos poner atención cuál verbo es usado para saber cómo podemos responder. Perfecto, Elvin, muchas gracias. Así que eso es lo que estaba mencionando con esta pregunta. Lo que nosotros vamos a fijar, ¿qué es lo que más cuesta de las preguntas? Y se lo voy a decir desde mi perspectiva, cuando a mí me costaba
cuando yo estaba aprendiendo inglés, era que yo no sabía cómo iba a responder la pregunta. Siempre le decía a mis profesores, pero si alguien me pregunta algo, ¿cómo voy a saber cómo responderles? Creo que a la mayoría le pasa, y si no les pasa, qué chivo, porque sí, a mí sí me pasó. Así que yo siempre les preguntaba eso. Y hubo un profesor que me dio este tip. En lo que te vas a fijar, what you will focus on is which verb they use when they ask you a question. Lo que te vas a fijar es cuál verbo es el que utilizan al principio cuando te hacen la pregunta. Claro, hay muchas variaciones de preguntas. Por ejemplo, si ustedes han adelantado una plataforma, y no se preocupen si no lo han hecho, esto solo es un comentario. Hay preguntas con WH. Por ejemplo, where, how, what, why, ¿verdad? Que en sí eso no es un verbo, ¿verdad? Sino que es la pregunta, a WH question. Pero ¿qué pasa con la WH question? Después de ella va un verbo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí una. What is your name? ¿Verdad? Después de la WH, hay un verbo. En este caso, el verbo to be, que es el is. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a responder? I am. Hay dos maneras. Ustedes ya saben cómo responder. Está esta, cuando dicen de un solo su nombre. Que, por cierto, ahorita me acabo de fijar que solo una N le puse a mi nombre. Pero no vamos a hacer caso a eso en la primera slide. Lo podemos responder de esta manera. I am Jennifer. My name is Jennifer. Y si se fijan, en ambas estoy utilizando el verbo con el que me preguntaron. Ahora, esta es más fácil. Esto es diferente, perdón, no más fácil. It's still standing. Porque esta es una oración en presente progresivo, o como le dicen, presente continuo, ¿verdad? Solo era un ejemplo que le estaba dando, por ejemplo, a Jaycee. Elvin, dígame. Ah, pues ese era el problema que me daba a mí a la hora que estaba haciendo lo de la plataforma. Porque yo le ponía I am y no me lo agarró. Hasta que le puse my name is, ahí sí lo, my name is, uh-huh. Ahí sí lo reconoció. Ah, ok. Ah, pues sí sería de revisar si, bueno, bien raro, porque ambas son válidas. Ambas, no, ambas pero cuando lo que yo me di raro fue de que cuando ahí hay un apartado que dice ver respuesta, ¿va? Salían las dos. Pero no, a la hora de ingresarlo no me lo reconoció. Qué extraño. Pero de verdad me alegra que lo pude resolver, pero en realidad es bien extraño que no le haya aceptado la otra, ya que es una respuesta correcta. Pero sí, es una observación que podemos hacer. Al departamento de soporte, probablemente, acuérdense que cuando son bases de datos tan grandes con tantos estudiantes, siempre va a haber algo de que va a chocar con la respuesta, ¿verdad? Pero sí, si me pudiera mandar de la sección en la que encontró eso, okay. Ah, para que lo podamos revisar, sí. Sí, porque yo como jamás dije, pues me admiré porque yo dejé 2 días de no entrar a la plataforma por cuestiones de trabajo, y de ahí esto, solo había una respuesta nomás en esa sección, y ya después cuando entré, no hombre, ya había más de 20 respuestas, y yo, aún adelante. Ay no, bueno, pero me alegra que lo haya podido resolver, pero sí, si pudiera enviarme de qué sección era, con gusto lo puedo revisar, aunque usted ya lo tenga para poder resolverlo para otros grupos que vienen, ¿verdad? Y que no se encuentren con este inconveniente. Gracias, Elvin. Ah, pues, eso que estábamos comentando ahorita, lo que tenemos que observar es con qué verbo comienza la pregunta. Hay preguntas que son, digamos, bien fáciles de ver cuál sería el verbo con el que vamos a responder. Some questions are easy to answer because it's very easy to spot which verb they're using. Porque es bien fácil, como algunas preguntas son fáciles porque ya la pregunta comienza con un verbo. Por ejemplo, esta, la primer ejemplo que dice, are you sad? Ya comienza con el verbo to be, ¿verdad? Y ustedes pueden responder de manera negativa o positiva. Yes, I am sad. O no, I'm not sad. I am not sad o I'm not sad.
Ahí depende si ustedes quieren utilizar la forma contractada o no, no hay problema. Pero hay otras que comienzan con otro tipo de verbos que aún no hemos visto. Por ejemplo, el can. Can, si es un verbo, y en algunas ocasiones va a ser un adverbio. En este caso, es un verbo. Yo le pregunto a alguien, can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? Can de poder, ¿verdad? Can también significa un montón de cosas más en inglés. Por ejemplo, también significa lata. Pero en este caso nosotros sabemos que no es una lata, sino que estamos hablando del can de poder. Sí, dependiendo de la oración. Esa es otra, ese es otro tip que no lo puedo incluir aquí porque se me olvidó y hasta ahorita se me acordé. Que nosotros vamos a saber qué significan las palabras de acuerdo al contexto de la oración. ¿Sí? En este caso, nosotros sabemos que el contexto nos está diciendo que can es de poder. Pero si yo le digo a can of soda, les estoy hablando de una lata de gaseosa, ¿verdad? Así que nos vamos a fijar en el contexto. Si están hablando de bebidas, ah, entonces es una lata. Pero si están hablando de favores o de que me pases a algo que está ahí cerquita de ti, es el can de poder, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a fijar en eso. Ahora, ¿y con las WH? Las WH generalmente, me atrevo a decir que siempre, siempre van después de ellas el verbo to be. Sí, así que las van a responder como cualquier oración del verbo to be, ya sea positivo o negativo. Ahora, antes de pasar, el negativo solamente, lo voy a poner aquí. El negativo de las oraciones en presente simple siempre va a ser not, N-O-T, N-O-T. Y este not, si ustedes lo ocupan, siempre va a ir entre el verbo to be, en medio, perdón, del verbo to be y el complemento. ¿Cómo sería entonces? Espérenme, lo voy a poner aquí. Entonces, si están utilizando oraciones en negativo, sería el sujeto, subject, que ya sabemos nosotros que puede ser cualquier pronombre, ¿verdad? O el nombre de la persona. En este caso, como estamos viendo el verbo to be, de una vez vamos a poner el to be, van a poner el not, y luego el complemento. Ahora, ustedes pueden utilizarlo. Ay, perdón. Ustedes pueden utilizarlo con su forma contractada o sin la forma contractada. Es su decisión. ¿Es correcta una o la otra? Las dos son correctas. Ahí es con cuál ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la forma contractada? Le voy a mostrar un ejemplo. Voy a poner aquí un ratito esto en blanco para que se vea lo que le voy a explicar. Por ejemplo, si yo digo, I am Jennifer, yo también puedo decir, I'm Jennifer. Y ambas significan lo mismo. Si yo quiero decir que yo no soy Jennifer, digamos que tengo problemas de identidad, es decir, I am not Jennifer. ¿Cómo contraigo esto? I'm not Jennifer. Ahora, un paréntesis antes de que nos veamos a la práctica. Ustedes van a escuchar la forma, ¿cómo lo digo? La jerga del verbo to be. Y creo que ya muchos la han visto en música, en películas y todo, que es el ain't. Ahora, este no se los recomiendo usar porque es bien, sin sonar mala onda, es bien vulgar, por decirlo así, porque ya es inglés callejero, ¿sí? Ustedes lo pueden conocer y ya saben que la otra persona a la que se está refiriendo es el negativo del verbo to be en cualquier forma. ¿A qué me refiero? Que digamos, este es bien inclusivo, porque este cubre el are, am, and is. No lo cambian para ninguna. Por ejemplo, la gente puede decir I ain't. She ain't, we ain't.
Pero esta es solo para mostrarles, es como la forma no correcta de utilizar el verbo to be. Esto es solo para que ustedes, por ejemplo, si lo ven en una letra de una canción o si lo ven en alguna película, ya saben que se está refiriendo al verbo to be en negativo. ¿Recomiendo utilizarlo? No. Porque, por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo y decimos esto, ellos quieren personas que se puedan comunicar correctamente con el inglés, ¿verdad? Porque tienen personas de un montón de lugares que puede que no conocen este tipo de conceptos. ¿Alguna pregunta con este? Sí. Una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esto sería como un error ortográfico en inglés. Más que ortográfico, sería gramatical. Porque es como que yo diga, vaya, chivo no existe en el español, y ya lo digo un montón. Y yo regañándolos por esto. No, busquemos otro error gramatical. Cuando la gente dice, espérame, vaya, espérame, un montón de personas en El Salvador lo dicen, no está correcto porque lo correcto es esperar o esperar. Entonces es como eso, es un error gramatical, bien común, por cierto, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. En Inglaterra hay otro tipo de errores, que yo, para cada país varían los errores gramaticales, por cierto. Este es un error gramatical bien común en Estados Unidos y Canadá, me atrevería a decir. Entonces es como que digamos eso, o como que digamos, como, vaya, nosotros los salvadoreños, no sé si se han fijado, que nos cuesta terminar de decir el sonido de las palabras, que a veces nos quedamos con el último sonido de las palabras o con el principio del sonido de las palabras. Esos son errores gramaticales que hasta cierto punto son muletillas. Entonces es como eso, es como que yo diga, quiero ver un error en español. Aiga. Ay, gracias, gracias. Aiga. Aiga, por ejemplo. Ya vamos a ir con el dendioy. El aiga. Va pues. Yo siento que me están ahorita llamando la atención a mí. No, mentiras. Pero vaya, digamos, el aiga o el vea es verdad. No, vea. Pues es ese tipo de muletillas. Esa es la palabra que andamos buscando. Que cada idioma tiene, ¿verdad? Entonces, esta sería una muletilla del inglés. ¿Es correcta utilizarla? No, pero la pueden utilizar, por ejemplo, en cuando están con sus amigos, ¿verdad? Que saben que no es necesario utilizar una buena base gramatical porque estamos en confianza, ¿verdad? Si se fijan con los amigos o la familia, generalmente es como que, no importa cómo hables, vos venita porque sos mi familia, sos mi amigo. Pero ya en el trabajo es diferente, tenemos que comportarnos de manera profesional, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, son todas esas muletillas, hay el aiga, el dendioy, el BA. Pues es como todo eso. Y como les decía, el ain't solo se refiere a la forma negativa del verbo to be, no incluye la forma positiva. Es como que yo diga, I ain't Jennifer. Yo no soy Jennifer, soy Carlos. No sé otro nombre. ¿Sí? Inserte otro nombre aquí, por favor. ¿Verdad? Entonces a eso se refiere. También, por cierto, antes de seguir a la práctica, cuando queremos contractar el negativo del tercera persona, she is not, right? La contracción, ¿quién sabe cómo sería? She's. It's not. Perfect. She isn't, right? She isn't. Y la contracción del are, ahorita la pongo, espérenme. They aren't. Perfect. Perfecto. Así que así lo contractarían, ¿verdad? She isn't or he isn't, dependiendo de qué pronombre van a utilizar.
They are, they are not, they aren't. Right. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, no. Ok, perfect. Voy a tomar su silencio como un no, pero ya me respondieron. Chivo. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? La práctica para el día de hoy. Quiero ver qué horas son. Sí, estamos a tiempo. I'm going to give you questions. Por lo que dice acá, por ejemplo, here are the questions you will practice today. After you finish them, create two more questions and you will share two answers with the class before the class ends. Lo que me gustaría que hiciéramos, si ustedes están de acuerdo, obviamente, si no están de acuerdo, no se preocupen, es de que estas son las preguntas que me gustaría que practiquemos. Son, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 preguntas. Si se fijan, todas son con el verbo to be en presente simple. Todas las vamos a responder con verbo to be. Las pueden responder en primera persona, no hay problema. Por ejemplo, si yo quiero decir, how are you today? Y yo les quiero decir, I am okay. No hay problema. Yo puedo decir, I am fine, I am good. Y no hay problema. A menos que ustedes quieran describir a otra persona, ahí se lo pueden decir, she's fine, he's good, etc. Ahora, tenemos más o menos 40 minutos, no, menos 40 minutos, me estoy pasando de la clase. Tenemos más o menos 20 minutos para practicar esas preguntas, que todos se las pregunten y que todos las respondan. Si ustedes desean, pueden crear dos o tres, o todas las preguntas extras que quieran, basados en el verbo to be. Y lo que me gustaría hacer, si ustedes me dejan, es de que compartan una o dos respuestas con la clase de la información que recibieron de sus compañeros. No sé si están de acuerdo con eso. Regresarlos unos 10 minutitos antes, ¿qué? 9:50 o un poquito antes, para que los grupos puedan compartir una o dos respuestas. Y escuchar cómo estamos. Yo tengo una pregunta. Sí, escuché que alguien tenía una pregunta. Sí, donde dice, is there a bus station near your house? ¿Qué significa? Hay una parada de buses cerca de tu casa. Y esa sería una respuesta corta. Por ejemplo, sería, yes, there is. Sí, ahí hay una. No es necesario que diga dónde esté, solo de que sí o no hay una parada de bus cerca de su casa. Sí, ahorita explico de nuevo cómo sería la actividad, creo que me enredé mucho. Entonces, aquí, si se fijan acá, las preguntas que solo comienzan con verbo to be, pueden darme una respuesta corta o una respuesta larga. ¿A qué me refiero con una respuesta corta? Creo que si llegaron a la sección 2. No me acuerdo, 2.5 creo que es. Las respuestas cortas son yes, el pronombre, por ejemplo, yes it is, or yes I am, el pronombre y el verbo, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. What's the verb? Y dependiendo cómo quieren responderlo. O, por ejemplo, si yo les pregunto, how are you today? Si la pregunta comienza con how, what, where, when, con cualquiera que es WH, ahí sí van a responder con el pronombre, el verbo to be. Por ejemplo, how are you today? I'm fine. Right? Y esa sería la respuesta, por ejemplo, de la primera. Ahora, ¿qué es lo que quiero que... También, Y la respuesta de la primera podría también ser, I am not very fine. Sí, también puede ser. Ahí es, ustedes pueden ser honestos
con la respuesta o pueden dar cualquier respuesta que ustedes les guste. Si ustedes no se sienten muy bien hoy, no hay problema. Ustedes pueden decir, I am not fine, y está bien. La persona puede preguntar, why? Why are you not fine? ¿Por qué? Porque no te sientes bien. Y ustedes responden si gustan o no a la pregunta que le está haciendo la otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Pero podemos ir jugando con respuestas positivas y negativas. Exactamente. Eso es lo que quiero que hagamos, ¿sí? Que vayamos viendo cómo, porque, o sea, es bastante imposible que siempre estemos 100% bien, ¿verdad? Puede que pase algo. A veces no se quiera, pero siempre sucede alguna situación que puede que nos ponga un poquito tristes o un poquito mal. Entonces está bien responder de manera negativa. Yo tengo otra pregunta. Sí, dígame. Sí, y en el caso de que nos pregunten en esa de Are you happy? ¿Por qué no te sientes feliz, verdad? ¿Cómo podemos responder? Bueno, si usted quiere responder porque no es obligación, en ese caso, si usted no se siente bien respondiendo esa pregunta, puede ser, si le dicen, are you happy? Y usted le dice, no, I am not happy. Y te dicen, why? Y usted quiere responder, usted le va a decir la razón por la cual no está feliz. Por ejemplo, no está feliz porque no llovió hoy. Because it did not rain today. No llovió hoy. Or it was not raining today. O porque no alcanzó a agarrar el bus que tenía que agarrar. Ahora, ese tipo de respuestas sí lleva otro tiempo, por decirlo así, porque ya son oraciones en pasado, ya sea pasado simple o pasado perfecto, pero por el momento, como estamos viendo presente simple, las pueden responder en presente simple. Por ejemplo, I'm tired. I am tired. Ajá, puede responder así. It's not raining. No está lloviendo. I'm not in calor. The mood. It's hot because it's hot. Lo podemos mantener en respuestas presente simple porque aún no hemos visto los otros tiempos. Así que no hay problema. Aunque la respuesta se escuche rara estando en presente simple, mantengámoslo así para que practiquemos los statements, para que practiquemos las oraciones en presente simple. Ahora, ustedes pueden elaborar o le pueden decir a la persona, no, I'm not comfortable with that question. O no, I don't want to answer that question. Y no hay problema. Como que no quiero responder esa pregunta. No, I don't want to answer. Y está bien, se pueden saltar a la siguiente. Entonces, yo he puesto 11 para que puedan practicar. Ustedes pueden crear más a partir de estas. Estos solo son ejemplos. Y si ustedes gustan, lo que a mí me gustaría hacer es que por lo menos una respuesta por equipo la compartamos antes de finalizar la clase. No sé si están de acuerdo con eso, para que escuchemos cómo estamos los demás. Una o dos respuestas. Una está bien. Yes. Okay, then. Awesome. Pues esta presentación se las envié. No sé si la van a copiar en su cuadernito, aunque ya la... En WhatsApp está. Sí, en el WhatsApp está. Jaycee, dígame. Teacher, what is the meaning of salt? Sad, honest. Is salt bad for you? Salt es la sal de la comida. Si es mala la sal para ti. Decir como si no le gustara. O sea que las preguntas están en la presentación, ¿va? Sí, las preguntas están en la última diapositiva de la presentación. Esta pregunta se refiere, you're welcome. Solo que espérame. Esta pregunta se refiere a si la sal es dañina para su salud. Is salt bad for you? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si mucha sal o la sal en general es mala? ¿O si la fruta es buena para nuestra salud? A eso me refiero con esas dos. Thank you. You're welcome. Ok, y sí, estas preguntas las podemos encontrar al final
de la presentación que les mandé. Si no me equivoco, es la número 6. Sí, es la 6. Perfecto. Así que vamos a crear los grupos en este momento. A ver, serían... Bueno, para que tenga tiempo, vamos a crearlos de 3 a 4 participantes. Perfect. Ok, so let's go ahead and practice. Voy a visitar a cada uno de los grupos y nos vemos dentro de 10 minutitos. Vamos a practicar. Vamos a tener que practicar las preguntas, ¿verdad? Sí, ¿quién empieza? Si gusta, uno podemos preguntarle al otro y contesta. Y después haz el siguiente. Okay. Pero no sé. Entonces, how are you, Tatiana? I am fine. And you? Very fine. Okay. Thank you. Are you happy? Yes, I am very happy. Where are you from? I'm from San Salvador. Where is your best friend? What is your best friend? Para que podamos ir practicando. No sé si les parece. Pues hacemos las preguntas de how are you, todos contestamos cómo nos sentimos. De ahí posteriormente vamos, are you happy, si estamos felices. Ah, yo digo que practiquemos más. Ok. No sé cómo... con quién podríamos interactuar la conversación. En mi caso podría ser hi, good night, qué sé yo, tener una conversación referente que nos gusta, así como lo estaba poniendo la señorita Valiente. Podría ser también para practicar un poquito más, ¿verdad? Ok. Bye. Si queremos, nos preguntamos entre nosotros las mismas preguntas que nos han dado y las vamos contestando. Para ir más o menos interactuando y poder practicar con nosotros. Ok, está bien. Entonces... genere las primeras preguntas. Bueno. Hey, dear, are you Salvadorian? Yes. Yes, I am from Salvador. And you? Yes, I'm Salvador. Okay. Where are you from? Excuse me? What is your city?
San Miguel. ¿De cuál ciudad? I am from San Miguel. The western country. Okay, good. Y las demás chicas no van a participar, Daniela y Lorena. Yo diría que, y si Luis le pregunta a Ricardo. Hello. Hello. What is your birthday? That's Chris Angel. My birthday is 13th of May. Oh. Okay. And cool. You? When is your birthday? My birthday is 11th July. Okay. Yes, it is. Is Salvat for you not? Yes, it's bad. Is fruit good for you? Yes, it's good. What time is? The art. 8. 8 p.m. Great. Yes, very cool. Thank you. Ahora creo que va Hazel con Raúl. Yes. It is pretty, it's pretty cool for you, Jason. Yes. The fruit is good. No, is good for me. Okay. Next one. Is there a bus station near your house? I'm not there. Bus station. Okay. No. Daisy, who is your best friend? My best friend is my mom. 8:49. Regresamos ya. Ya vamos a volver. No, tranquilo, en uno o dos minutitos. Solo ando viendo cómo van, si necesitan ayuda. Sí, no me quedó muy clara cómo teníamos que responder donde dice lo de la parada de bus. Hay there a bus station near your house. ¿Cómo sería la respuesta? Ahí puede ser una respuesta corta de sí o no. Si la hay, puede decir yes, there is. Y si no hay, no, there is not. No. Se la puede escribir acá en el chat. Si es positiva, si es sí. Yes, there is. Y es que no hay. No, there is not. Por ejemplo, en esta, no es
no vamos a ocupar las respuestas cuando comienzan con pronombre de I am, she is, you are, porque estamos hablando de un objeto y nos podemos referir a él como, como algo que está lejito de nosotros. Creo que en la sección, no recuerdo en qué sección de la plataforma está esta parte, pero si gustan, mañana, bueno, esta semana vamos a continuar con este tema y lo puedo extender un poquito más el día de mañana. Si no quieren, si no pueden responder esa pregunta, no hay problema, yo la explico mañana más a fondo. Esto es sobre todo para practicar las oraciones que ya vimos la semana pasada, que son el I am, she is, you are, we are, que son generalmente las otras que he puesto por ahí. Está bien. Okay. Bueno, solo voy a ir a ver el último grupito y luego regresamos. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Estudiando. Tú eres mi compañera, algo así. ¿O somos compañeras de clase, Sofía? Puede ser. Are you my classmates? Are you my classmates? ¿Qué es? ¿Eres tú mi compañera de clase? ¿O are they my classmates? ¿Ustedes son mis compañeros? Ajá, creo que sería are there. Uh-huh. Are you my classmate? Está bien. There. Entonces, con cuáles dos nos quedamos? Okay. Creo que casi estamos todos acá. Bueno, sí, casi estamos todos acá. Well, I know it was a short time for you to practice. Since this is quite an extensive topic, we will continue with this. Well, you will continue with the practice tomorrow. Mañana les voy a dar un poquito más de tiempo para que practiquen, porque sí, yo sé que hoy fue bien cortito, solo 10 minutos. Como ya vimos esto hoy, mañana solo va a ser un repaso de la fórmula y luego ustedes van a tener un poquito, bueno, más o menos, espero que tengan unos 45 minutos, porque solo sería un repaso de lo de hoy. Solo vamos a ver la estructura de nuevo de las preguntas, cómo responderlas, y luego les voy a traer más ejemplos. Pueden continuar trabajando con los de hoy y les voy a traer más ejemplos el día de mañana para que tengan más tiempo de practicar, porque si hoy fue bien poco, yo reconozco esa parte. Así que, ¿quién le gustaría una o dos participaciones? Gracias. Iríamos con Elvin primero, luego Vanessa y luego Ricardo. Ok. What time is it, Vanessa? It's 5:55. Perfect. Awesome, it's 5:00. All right, Vanessa, ¿usted va a hacer un ejemplo? Sí. Hice uno que, como dijo que podíamos hacer una personal, ¿verdad?
Sí. Okay. Are you my classmate? No sé quién es el otro compañero que está ahí. Luis, Ricardo, Benítez. Are you my classmates, Luis, Ricardo, Benítez? Le leí los labios, Ricardo, pero creo que está en silencio. Okay. Y yo estaba hablando en silencio también y ya le iba a regañar. Sorry. Ok. Me preguntó que... ¿Sí? Que si es compañero de clase de ella. Are you my classmate? Yes, I am my classmate. Perfect. Yes, I am. Gracias, Vanessa, y gracias, Ricardo. Ricardo, ¿usted me va a hacer un ejemplo? Sí, tengo una pregunta, pero no sé si la puedo hacer así al azar. A claro. De los compañeros de la clase. Bueno, quizás a Douglas, que fue el compañero de la práctica anterior. Vamos a hacer la pregunta, how was your weekend? Perfect. How was your weekend? Ahí sí la quiere responder Douglas o alguien más, no hay problema. Hola, hola. Casi no entendí la pregunta. ¿Cómo fue? Okay, la pregunta es, para... how was your weekend? How was your weekend? How was? Your weekend. Your weekend. ¿Cómo estuvo su fin de semana? No sé cómo responderla. Ahí depende. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo mal? Más o menos. Es como la que te están preguntando, how are you? ¿Lo vas a contestar? Yo, well, como si el fin de semana, my weekend, I'm very good, or my weekend, not very good. Ajá, lo podemos responder así. Y como estamos con presente, puede decir, it is good. Oh. Ajá, en lugar de decir, it was good, porque todavía no hemos llegado al pasado. It was great. Perfect. That's a perfect answer. Ah, it was great. Awesome. My weekend was great. Perfect. Jason, ¿usted iba a responder también? Yes. My weekend was short. Yes, mine too. El mío también. All right, guys. So I see that you are doing amazing. Ustedes van súper bien. Mañana vamos a tener más tiempo de practicar esas preguntas. Bueno, y más preguntas porque les voy a traer más ejemplos para compensar lo que no pudimos cubrir el día de hoy. So thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. Have a great night, guys. Take care. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Bye. No worries.